Y como siempre, ayudando al prójimo. Acompáñanos en este recorrido de más de 140 kilómetros, visitando a una persona con un gran corazón, señor Juan Carrillo, desde Exchimal, Aguacatán, Huehuetenango. Bendiciones para todos los que van a ver este video. Porque así persiguieron los profetas. Dale, dale, no te tengo miedo. Porque así persiguieron los profetas. Dale, dale, no te tengo miedo. No te tengo miedo. Quítate de mí. En esta oportunidad, que Dios bendiga a toda la familia Carrillo, sí, que está reunida. Padre, madre, hijos, hijas, yerno, no sé si hay nuera también, ¿verdad? No, no hay. Ah, bueno, pero toda la familia está. Solo para considerar lo que dice San Juan 3:16. ¿Sabe usted leer? ¿Sabe usted leer? ¿Sabe leer y escribir? Escribir. Ahí como serán ustedes analfabetos. Pues cómo no voy a saber, sé hacer píldora, sé pintar al óleo. Bueno, y últimamente, ¿para qué tantas preguntas? Si nomás vengo a gastarme mis dolarianos. 16. ¿Sabe usted leer? Aleluya. Sí, puedo, pero... ¿Puedo? Pues, va de letrear. Aquí ya le marqué, mire, donde dice... Toma la Biblia. No, no se preocupen, la Biblia es... la palabra infalible. San Juan 3:16, para los que pueden apoyar en la lectura. Y él se dará cuenta de lo que la Biblia menciona ahí. Ya la hermana leyó este texto y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Fíjense que ese es el propósito esencial. El propósito esencial. Dios bendiga a los muchachos que están con las cámaras esta oportunidad, y de repente que a través de la cámara alguien puede escuchar una palabra de edificación también para su vida. Quiero mencionarles de el plan de Dios para la humanidad. Hay un plan de Dios para la humanidad. Cuando hablamos del plan de Dios para la humanidad, quiero dejarles en su corazón que desde el principio de la creación, Dios ha tenido plan definido. Dios no es como nosotros, voy o no voy. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Yo quiero que vengan los de intercesión, los líderes que me acompañan. Vamos a orar por esta familia. Han pasado algunas cosas posiblemente, pero la mano de Dios nunca se ha acortado. Dios, por tu palabra. Y con tu permiso vamos a ministrar a esta familia. Esta familia necesita de ti, oh Dios, porque sí lo necesita. Me dejó con tranquilo, amable y con todo, con todo. Mi corazón lo recibo a eso. Gracias. Deme un gusto para mí. Vaya, muy bien. Dos.
Sí, gracias, no más. Yo quiero luego decirle a ustedes, gracias por venirme a visitarme. Y yo sé que, como le digo, pues no hemos conocido, no hemos visto directo como Leo, hemos amigo, ya hemos platicado unos cuantos veces, entonces ya. Ya hemos conocido, pero yo sé que hasta ahora ni era reconocer aquí en la casa, ni tampoco solo por medio de teléfono que tenemos, pues nos hablémonos y aquí está. No le digo yo de que, mire señores, que esa no quiero, bueno, yo escuché la buena noticia, buenas palabras, pues la verdadmente somos gente humilde, bien preciosas, tiene que saber de hablarse uno, y como le digo, para esos Dios nos dio la Diosita la boca para decirla, tal vez no le digo que tiremos unas palabras, tal vez hay una palabra nos sale, pero es una nomás, pero decimos cuánto es que decir de que uno ya en su tanda, una, pero quiere decir de que uno mismo salo de es la invitación me dieron ustedes aquí conmigo, pues mucho. Gracias por conocer toda la familia de Isaías Aguilar, pues está bien. Para mí, hemos retirado, no hemos conocido, y yo no hablo ni mentira, ni que usted ya lo vio que sí, de aquí para sí está retirado. Y lo más que hemos conocido, ¿va? De que así como yo por mi parte, aquí cerquita la gente me conoce. Y aquí en el municipio de Yucatán, que sí, tengo amigos ahí, me conocen y también, ellos también. Es el único, como lo digo, pues tal vez me disculpo bastante, no hay, como le dije, yo no tenía el plato para pagar tiempo de ustedes, pues, de todos modos. Me disculpo bastante, no hay con qué voy a pagar, pero tal vez, como le digo, Dios que nos dé la vida, pues así tiene que ser así, porque la verdad, uno todo el tiempo, como le digo, tenemos tiempo para visitar a las personas, y uno sabe cómo trabajo, y otro tiempo por ahí estamos, pues es el único lo que yo digo, pues. Así como gracias, ya vinieron todos ustedes conmigo aquí, ojalá que gracias a nuestro distrito así ya me vienen a visitar y ojalá que lleguen en sus puntos, lugares donde ustedes viven y ahí está, la próxima, en cualquier rato nos miremos por ahí. Solo quiero dejar este videito, sobre todo para la iglesia, Dios nos permite liberarla. Y suplicamos sus oraciones por la vida de este varón. Amén. Y pues por contacto de hermano Isaías, estamos aquí y al estar aquí nos hemos enterado que él pues tuvo ahí un altercado con una de las personas y él hace mención supuestamente predicando el mensaje. Y entonces él se llama Juan. Y entonces seguramente, si él me lo está contando y él dice, tal vez ya lo vieron ustedes. Eso quiere decir que en las redes pues haya estado circulando todo ello, ¿verdad? Entonces, si usted ha tenido la capacidad de orar por él, en buena hora. Amén. Porque a veces nosotros somos de los que nos caracterizamos como cuando el árbol está caído. Dice que del árbol caído, todos hacen leña. Mas no hay quien lo levanta. Entonces, Dios bendiga al hermano Isaías, que sintió en su corazón, ¿verdad? Y que estuviéramos aquí, y los que ya venimos con el propósito de orar por usted. Y entonces, me dirijo entonces a los hermanos de la iglesia, si pueden elevar una palabra de oración por él en buena hora. Porque como humanos, ya yo lo que fui entendiendo, lo poco que fui entendiendo, él hay algunas veces se ha sentido que no haya qué hacer, cómo hacerlo. Y más sin embargo, unas personas dicen una o de otra manera quizás. Pero mi Dios, que todo lo puede y que en sus manos está nuestra vida, para él no hay nada imposible. Hacemos una oración de fe los que estamos, los que venimos esta oportunidad. Y que él ya no se esté resentido con eso,
sino en vez de estar pensando en eso, que usted tome decisión de recibir a Cristo en su corazón. Gracias. Y que así como nosotros hemos viajado hoy, que usted también cuando sale en sus viajes ya lleve un mensaje de salvación para alguien en el camino, con esa experiencia que Dios le ha permitido para su vida. Nuestra parte, don Juanito, gracias por recibirnos. Si el Señor se tarda en venir y haya una próxima oportunidad, pues estaremos en persona. De lo contrario, prometemos orar por su vida donde estamos. Está bien, gracias. Dios lo bendiga grandemente. Siéntase fortalecido. Oh.